350 estudiantes burgaleses se enfrentan desde hoy hasta el viernes a la EBAU. A los típicos nervios se han sumado este año la distancia y la mascarilla. Sí, muchos nervios. Estamos cagados todos. A ver qué tal sale. Bien, bien. Concentrado. Y pues bueno, uno menos para terminar ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos minutos estaremos en directo en una de esas sedes de la EBAU, pero hoy también el Partido Socialista ha hecho balance del primer año de gobierno en la Diputación Provincial. Su portavoz califica de fiasco la coalición PP-Ciudadanos y asegura estar dispuesto a coger las riendas del Ejecutivo Provincial. Aquí sigue el Partido Socialista, el Grupo Socialista, dispuesto a coger las riendas de esta Diputación Provincial en cualquier momento. Como digo, si PP y Ciudadanos se ven incapaces. Ciudadanos ha hecho lo propio en el Ayuntamiento de Burgos. Denuncian la falta de transparencia del equipo de gobierno y la carencia de un proyecto de ciudad. Y el verano se presenta con buenas expectativas para los campings. Por ejemplo, en Villasur de Herreros ya tienen alguna semana de julio y agosto al completo. Los clientes buscan, esta vez, un ocio sano y seguro. Que vemos que hay muchas reservas para los meses de julio y agosto, más de las que esperábamos, sin duda. En deportes, el Mirandés se desplaza hasta el Carlos Tartiere para visitar al Oviedo, metido de lleno en la lucha por evitar el descenso a Segunda B y que no puede permitirse errores en su feudo. Y en el tiempo, mañana en el norte habrá cielos muy nubosos con lluvias débiles, viento nordeste y temperaturas muy suaves. Por el sur lucirá el sol y las temperaturas, aunque bajarán algo, seguirán siendo calurosas. Comenzamos. El Partido Socialista ha criticado esta mañana el primer año de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la Diputación. Lamentan que no hayan aceptado ninguna de sus propuestas y aseguran estar dispuestos a coger las riendas de la Diputación. El equipo de gobierno de la Diputación, integrado por el Partido Popular y Ciudadanos, cumple un año de mandato y, según los socialistas, nada ha cambiado. Su portavoz, David Jurado, pide que escuchen sus propuestas, además de lanzarles que siguen dispuestos a hacerse cargo de la corporación provincial si son incapaces de gobernar de forma conjunta. Si Partido Popular y Ciudadanos no quieren o no saben gobernar esta Diputación de forma conjunta, pues lo que sí que podemos concluir es que después de este primer año de mandato, aquí sigue el Partido Socialista, el Grupo Socialista, dispuesto a coger las riendas de esta Diputación Provincial en cualquier momento. Como digo, si PP y Ciudadanos se ven incapaces. El PSOE lamenta que la despoblación, la conectividad y las infraestructuras siguen siendo los grandes problemas de la provincia, temas que según ellos todavía no se han resuelto. Esta provincia que se apaga poco a poco sin que la Diputación Provincial ponga o al menos intente remediarlo. La despoblación, la conectividad, las infraestructuras, es decir, los problemas de siempre, que llevamos desde siempre comentando y que nunca terminan de resolverse. Siguen calificando el mandato de la Diputación como el pacto de las sillas, con unas medidas conjuntas que, según los socialistas, no se han cumplido. Decepcionante, así califica el Grupo Municipal Ciudadanos el primer año de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Burgos. Denuncian que a la ciudad le falta proyecto de futuro y al PSOE transparencia. De tormentoso a decepcionante es el balance que hace Ciudadanos del primer año en el Ayuntamiento de Burgos del Partido Socialista. La formación naranja le recuerda al alcalde Daniel de la Rosa que si gobierna es también gracias a ellos. El responsable de ese balance magro y de momento decepcionante es el Partido Socialista. Denuncian la falta de un proyecto de futuro para la ciudad. La movilidad y su ordenanza han sido uno de los ejes de actividad de los naranjas, pero ahora les preocupa que no se desarrolle de forma ordenada. Seguimos viendo todos los días ejemplos de incumplimiento flagrante de la ordenanza. Y esto ya no es un problema solamente de movilidad, sino que pasa a ser un problema, pues, de cumplimiento de las normas, que es aún más grave. Ciudadanos pide que se establezcan medidas concretas en materia de turismo y que no solo sea la Fundación Octavo Centenario quienes lo lleven a cabo. Recuerdan que Promueve Burgos existe.
con una lista de proyectos menguante y casi siempre a propuesta de terceros, raramente a propuesta de la propia sociedad. La última polémica con el Partido Socialista ha sido el reparto de mascarillas por parte del Ayuntamiento a los mayores de 65 años. Ayer el alcalde se apropió de una iniciativa que era nuestra, que era el reparto de mascarillas, porque él, quiero recordar, con esa petulancia que le caracteriza, que en el Pleno dijo que en ningún momento iba a repartir el mascarillas, que se oponía frontalmente y que quedase bien claro. Insisten en que gracias a su apoyo al equipo de gobierno han podido beneficiar a los burgaleses, como es el caso de la aprobación de los presupuestos. Continuamos con más temas. Airbus ha anunciado el despido de 900 trabajadores en España, un plan de reestructuración del que está muy pendiente uno de sus proveedores, Aciturri. De momento, la compañía burgalesa prefiere no pronunciarse al respecto. El grupo ya está acusando el desplome de la industria aeronáutica motivada por la crisis del coronavirus. Su carga de trabajo se ha reducido casi a la mitad, lo que ha obligado a aplicar un ERTE para el 100% de su plantilla durante 4 meses. Y un camionero está siendo investigado por la Guardia Civil por sextuplicar la tasa de alcoholemia. Fue interceptado el lunes cuando circulaba por la A1. Varias llamadas al 112 alertaban de la anómala conducción del vehículo que circulaba haciendo zigzag. Es una imagen que se repite cada año, pero en esta ocasión ha sido diferente. Esta mañana han comenzado las temidas pruebas de acceso a la universidad para 1.850 estudiantes burgaleses. Es un día de nervios que se han acrecentado por las medidas especiales para evitar los contagios. Luis Ángel Rozas, muy buenas tardes. ¿Cómo se ha desarrollado la EBAU en esta primera jornada? Hola, muy buenas tardes, Isabel. Pues la jornada comenzaba con cierto nerviosismo. A la tensión habitual de someterse a estas pruebas de acceso a la universidad, en esta ocasión se sumaba el hecho de que había medidas especiales para evitar contagios por la COVID-19. Largas colas, han tenido que acudir una hora antes del examen, a las 8 de la mañana, para poder entrar con orden, guardando las distancias de seguridad y, eso sí, todos provistos de la mascarilla. Pero una vez pasado ese primer escollo, ya relajación y a comenzar los exámenes. Todo ha salido relativamente bien. En cuanto a los resultados, el primer examen, en principio, bastante contentos los alumnos con las preguntas. Acaban de salir, les vemos al fondo del examen de historia. Aquí, un poco más de división de opiniones. Largas colas para acceder a la EBAU. Tienen que acudir una hora antes para evitar aglomeraciones y provistos de mascarilla. Pero hay algo que nunca cambia. Sí, un poco de nervios, sí, la verdad. Bueno, nos han dado un poco de facilidad, pero aún así estamos todos nerviosos. Había un poco de miedo y de incertidumbre porque era un año diferente, pero bueno, bien. Con ganas de acabar y contento. Para templar esos nervios cuentan con aliados, profesores de cada instituto que ayudan a organizar los accesos. También para tranquilizarles un poco y saber, pues eso, que siempre tienen un respaldo aquí, pues está bien. Porque este año era muy especial, se ha triplicado el personal de vigilancia y las sedes para garantizar la distancia social. Han respondido muy bien, han sabido, bueno, pues entrar ordenadamente, llegar a la hora y organizarse fenomenal, ¿no? Así que de momento todo va bien. Ha sido un año complicado y para compensar, los alumnos tienen más opciones para elegir. Lengua y literatura ha sido el primer examen y después de realizarlo... La verdad, la primera de lengua y literatura, bien. Bien, bastante dentro de lo esperado, no creo que haya sido difícil. Y no es tan temible como te lo plantan. Va, yo creo que más fácil de lo que esperábamos. Sí, ya estás mucho más relajada. Pero ¿cuál es la asignatura más temida? Historia. Lengua. El de Historia de España. Matemáticas. Matemáticas. Historia. El número de aspirantes se ha incrementado un 26% respecto al año pasado. Hasta el viernes, 1.850 estudiantes se examinan de la EBAU en sedes de Burgos, Miranda, Aranda y Medina de Pomar. Y la mayor promoción de la historia de la Policía Nacional ha jurado el cargo en el tradicional acto que se celebraba en la Escuela Nacional de Policía de Ávila debido a la COVID-19. En cambio, ayer en 54 provincias, entre ellas Burgos, donde los agentes que han realizado sus prácticas en el último año se han realizado actos de jura. En esta 34ª edición han sido 3.176 agentes
de los cuales el 25% son mujeres. En Burgos han sido 20 agentes. En la provincia aún falta un 15% para completar la plantilla. Son 20 funcionarios, 10 estaban destinados en la comisaría provincial de Burgos, 5 en Aranda y otros 5 en Miranda de Ebro. Han ido pasando por las distintas unidades que conforman lo que es el Cuerpo Nacional de Policía. Estos meses transcurridos en los que han compartido nuestro espacio y nuestro tiempo. Han estado en el día a día de una de las situaciones más insospechadas que hubiéramos podido vivir y han estado también en la primera línea. Cambiemos de asunto. Los campings perdieron toda la campaña de Semana Santa, pero para ellos el verano se presenta con buenas expectativas. Por ejemplo, en el de Villasur de Herreros ya tienen incluso alguna semana de julio y agosto al completo. Los clientes buscan este año un ocio sano y seguro y aquí, a su llegada, deben firmar que aceptan el protocolo de seguridad. En este camping se respira tranquilidad, la misma que han venido buscando las 50 personas que se encuentran en él. Está al 30% de su capacidad y aunque todo apuntaba que la campaña estival iba a ser complicada por el miedo de la gente, las expectativas son buenas. El campo llama bastante y después de tanto tiempo confinado sin poder salir, lo que les apetece a las personas es ver naturaleza y poder estar tranquilos lo más lejos posible de las ciudades y el barullo. Con lo cual sí que vemos que hay muchas reservas para los meses de julio y agosto, más de las que esperábamos, sin duda. Este camping cuenta con espacio para caravanas, módulos o pods, pero los bungalows son la opción más demandada. Tienen su propia cocina y los clientes pueden controlar su limpieza. Pero para tranquilizar a todos los que se están planteando pasar sus vacaciones en el entorno rural, se han diseñado protocolos a seguir que garantizan la seguridad. Dentro de los baños se pueden usar la mitad de los lavabos para poder mantener la distancia, igual que en los lavaderos o en la lavadora. Los aforos son muy limitados y a la hora de usar las zonas comunes tienen que estar con la mascarilla. Sí que es cierto que en su propia parcela no tienen por qué llevarla. Y la limpieza se ha incrementado en estas zonas comunes un 80%. Lo que aún no saben si podrán abrir es la piscina, pero las previsiones son buenas. Parece que los campings aspiran a ser la alternativa a las playas este verano. Hoy comienza una nueva campaña de excavaciones en Atapuerca. Se prolongará hasta el próximo 25 de julio. Será una campaña más corta, pasará de 45 a 25 días y con menos excavadoras por motivos de seguridad. De los 250 de otras campañas, se pasará a medio centenar. Y el Grupo de Antropología Dental del CNI ha publicado un estudio sobre dimorfismo sexual. Han analizado 32 piezas dentales de la cima de los huesos que han permitido estimar el sexo de al menos 15 individuos jóvenes, un rasgo que a veces no puede apreciarse en la pelvis o el cráneo. Los caninos son los dientes que presentan más dimorfismo sexual, de ahí que hayan sido seleccionados para este estudio donde se han analizado 32 piezas dentales del yacimiento de la cima de los huesos. Los dientes se forman pronto en la vida del individuo y por tanto esos rasgos sexuales que pueden apreciarse en ellos ya son apreciables incluso en individuos con edades inferiores a los 12 años. El análisis se ha realizado mediante microtomografía computarizada que permite estudiar la estructura externa e interna de los dientes y sus tejidos. Los individuos femeninos, el esmalte, que es la parte blanca de los dientes, por decirlo de alguna manera, lo que vemos desde fuera, es más grueso. Mientras que los individuos masculinos lo que tienen es una zona de la dentina, que es la zona que está interna, ¿no? Que podría ser si cortáramos un diente por la mitad, lo que vemos amarillo, más amarillento, ¿no? Es más grande. Se ha estimado el sexo de al menos 15 individuos, la mayoría mujeres. Nos ayuda un poquito más a contar una historia del papel que tenían esas mujeres en esa sociedad. Además, también es muy interesante ver que el dimorfismo de estos grupos era muy similar al de los humanos actuales. Hasta ahora se había tendido a pensar que los hombres de esas épocas debían ser mucho más grandes que las mujeres porque tenían eventos de caza de manera continuada, tenían que luchar con otros grupos, etc. Entonces teníamos una visión como estereotipada, ¿no? Del hombre rudo, ¿no? Y no es que no sea así, sino que en este caso lo que nos cuenta la historia es que muy probablemente las mujeres también lo eran. Fósiles que nos siguen dando información de aquella población que habitó la Sierra de Atapuerca hace 430.000 años. Y lo que hemos hecho es diferenciar
Y el Museo de la Evolución Humana renueva su programación para este verano. Habrá actividades online, pero también presenciales, con los escritores más reconocidos como Santiago Posteguillo, Javier Sierra o Lorenzo Silva. Inaugurarán el ciclo Conversaciones sobre la nueva normalidad con influyentes periodistas como Ángeles Blanco, Ana Pastor, Javi Nieves o Pepa Fernández. Se realizarán conexiones en vivo con la Sierra de Atapuerca para que los investigadores expliquen los trabajos de la campaña, sin olvidar sus grandes citas musicales, talleres y tres nuevas exposiciones temporales. Si tras estos meses de confinamiento han notado que ven peor, puede que no se equivoquen. El estar encerrados, sin ver la luz, sin ejercitar la vista a lo lejos, nos ha pasado factura. De hecho, hay un dato, la cuarentena ha empeorado la visión del 57% de la población. Nuestros ojos también han sufrido durante el estado de alarma. 100 días de confinamiento han empeorado la visión de las personas que han estado confinadas sin ninguna duda. A veces olvidamos que la salud ocular va más allá de las dioptrías. Algunos ejemplos: el ojo lloroso, el ojo seco, visión borrosa, dolores de cabeza, muchos signos de estrés visual. Los jóvenes lo han notado más. Hemos tenido que cambiar bastantes graduaciones en personas jóvenes y han debutado y han tenido que ponerse también gafas por primera vez más personas de lo que normalmente tenemos. El telestudio y el ocio vinculado a pantallas les ha pasado factura. Sí que noto bastante problema a la hora de la vista. Sí, porque en clase he tenido que usar mucho el ordenador y tal, y fatal, me dolían los ojos, la cabeza. Confinamiento hacías más ocio en casa y eso repercutía en la vista. Para evitar estas dolencias, los expertos recomiendan la regla de los 3-20. Cada 20 minutos descansar durante 20 segundos mirando a 20 pies, que son 5 o 6 metros. Sencillos pasos a seguir a partir de ahora para cuidar mejor de nuestros ojos. Mientras el confinamiento les ha hermanado en los balcones y tras el verano se creará la primera peña del barrio del G3. Ayer realizaron un homenaje a las víctimas del coronavirus y se entregaron los premios de su famoso bingo vecinal. Se conocieron en los balcones durante el confinamiento y de esa iniciativa nacerá una peña en septiembre, la de los vecinos del barrio del G3. Pero va creciendo porque luego nos han estado comentando que en la otra parte del barrio que han estado también ellos haciendo su granito de arena, están comentando también hacer la peña, pues igual nos unificamos a que sean la nuestra o la suya o la nuestra, para todo hacerlo todo junto que hace falta en el barrio. Varios de ellos han participado en el último homenaje a las víctimas de la COVID-19, un acto en el que también se han entregado los premios del bingo vecinal que ha entretenido la cuarentena a decenas de personas. Carmen se ha llevado el más importante, el jamón, pero por encima de eso destaca la implicación del barrio en unos momentos tan duros. Nos hemos apoyado entre todos y la verdad es que nos ha hecho pasar unos ratos buenos dentro de lo que estábamos pasando. Raquel ha colaborado con su arte en ese movimiento vecinal solidario. Dar un premio de mi cuadro al óleo, teniendo yo una discapacidad visual. Una iniciativa difícil de olvidar entre los más pequeños. Y también hemos puesto música de los días por la noche. Y pues todos nos estábamos divirtiendo. Tras el verano seguirán implicando al barrio en distintas iniciativas. Enfocando la Segunda Guerra Mundial es el título del último libro publicado por el burgalés David López junto al fotógrafo Laureano Clavero. Cerca de un centenar de instantáneas acompañadas de texto que nos sumergen en la crudeza e intensidad de este conflicto bélico. Les separan más de 500 kilómetros, pero les une su interés por la Segunda Guerra Mundial. De ahí la publicación de este libro. Laureano Clavero se fijó en David para completar con palabras sus fotografías. Hay historias de valentía, de cobardía, de lo que era el día a día del soldado, ¿no? Un poco, digamos, que le dan la pincelada histórica a esas imágenes. 90 instantáneas realizadas al detalle con grupos de recreación histórica que han aportado los uniformes, el equipamiento y los vehículos. El rodaje se ha realizado en diferentes escenarios de la geografía catalana. Tenemos uno de ellos que es muy icónico, que es el desembarco de los soldados estadounidenses en la playa Omaha, ¿no? Hay quien dice, esto es que me recuerda a salvar al soldado Ryan. Bueno, pues sí, es que precisamente nos ha hecho el prólogo Dale Dye, asesor histórico de Steven Spielberg en Salvar al Soldado Ryan. Bueno, también recreamos la batalla por Carentan, la operación Market Garden y
el desastre que fue la batalla del Bosque de Jurgen, una de las más sangrientas de la guerra. Los textos, por su parte, ilustran esas acciones valientes, pero también el sufrimiento. Hay que transmitir la acción más intensa, ¿no?, para meter al lector, ¿no?, al público en lo que era, digamos, estar en medio de aquel drama. Pero luego también hay que reflejar, ¿no?, los rostros del soldado, hay que reflejarlos, hay que plasmar, digamos, el miedo, la intensidad, o sea, no solo la acción, sino también plasmar las emociones humanas. Este libro fotográfico es la antesala de dos documentales que se emitirán en Amazon Prime. Comenzamos con los deportes. Los rojillos visitan a un Real Oviedo muy necesitado de puntos, ya que ocupa puestos de descenso. Después del agónico empate en casa ante el Almería, el Mirandés vuelve a la acción esta tarde en el campo de un histórico. El Real Oviedo lleva todo el año moviéndose en el alambre y ha caído a puestos de descenso después de perder en Soria. Iraola cree que ambos conjuntos necesitan los puntos para sus respectivos objetivos. Indudablemente para ellos es un partido fundamental, pero para nosotros también lo es. Nosotros al final el conseguir allí algo positivo nos puede dar mucho y tenemos que ir con esa intención. A pesar de estar en la zona caliente, los carballones venían en un buen estado de forma. Antes de ceder en los pajaritos, acumulaban 6 jornadas sin perder y con la llegada del Cuco Ziganda y de buenos refuerzos individuales, habían mostrado una gran mejoría, sobre todo a nivel defensivo. El mercado de invierno al final han cambiado la portería con Lunin, que es un buen portero. Ha llegado Luismi, que es un jugador para mí de nivel, que les da una consistencia importante. Y bueno, desde que ha llegado el Cuco, defensivamente están muy bien, no solo porque no conceden casi goles, sino que ver las ocasiones que les hacen y son muy pocas por partido, la verdad, y a partir de ahí crecen. La pelota rodará en el Carlos Tartiere a partir de las 7:30. El nuevo entrenador del Burgos, Imichu Yan, ha comenzado a trabajar en la confección de la nueva plantilla. Actualmente 20 jugadores tienen contrato en vigor, pero hay 5 de ellos que no entran en los planes del cuerpo técnico. Se negocia las salidas de Goti, Albistegui, Indiano, Toché y el guardameta Jorge Palazzi. En atletismo, los integrantes del Grupo del Río siguen con su puesta a punto después del prolongado parón por la pandemia. Hoy hemos hablado con 2 de ellos, Dani Arce y Lidia Campo. Después de muchos meses de parón, la actividad normal ha regresado en el Grupo del Río para alegría de sus integrantes. Además, ahora hay motivaciones sobre la pista. En el caso de Dani Arce, buscar una mejora de su marca personal con los Juegos de Tokio en el horizonte. Mi objetivo a largo plazo es las Olimpiadas, como bien sabéis. Y bueno, y a corto plazo yo creo que es mejorar mi marca, ¿no? E intentar estar en esa final olímpica que todos deseamos, y para eso pues toca entrenar duro, toca ponerse las pilas e intentar bajar esos 10 segundines o 5 segundines que te permita entrar a una semifinal pues con bastante solvencia y poder estar ahí. La gran prueba que queda en el calendario de 2020 es el Campeonato de España. En esa competición hay depositadas muchas esperanzas para los componentes del grupo. Entre ellos está Lidia Campo, que se ve en buena forma. Está acompañada por una de las mejores en la distancia con la llegada de Solange Pereira y confía en alcanzar la medalla nacional y la mínima para el europeo. Mi objetivo principal es estar a tope en el Campeonato de España. Me gustaría conseguir una medalla que llevo rozándola muchas temporadas y mejorar marca y a ver si puedo rozar la marca que pedían este año para el europeo, y así al año que viene pues ya lo tengo en mente y me gustaría estar en el europeo del 2021 de pista al aire libre. Para comenzar a preparar la gran meta, los pupilos de Benjamín Álvarez Furones se marcharán en breve a la Sierra de Gredos para hacer una concentración en altura. En balonmano, el Blasgoni Bodegas Ceres Villaranda ha sorprendido anunciando una nueva llegada a su plantilla. Se trata del serbio Paule Banduka, llega procedente del Novi Pazar y la pasada campaña fue el cuarto máximo goleador del campeonato serbio.
Y el Universidad de Burgos Colina Clinic sigue dando forma a la plantilla. El último en incorporarse es el chileno Augusto Sarmiento. Conoce bien el rugby español, ya que la pasada campaña defendió la camiseta del Complutense Cisneros. En el otro lado de la balanza, el asturiano Pedro López ha rechazado la oferta de renovación. La Academia Oliveira Tennis Pro deja de funcionar y ya no seguirá formando a los jóvenes perlas de la raqueta burgalesa. Los motivos del cierre son las nulas ayudas económicas recibidas por el Ayuntamiento de Burgos y el prolongado parón de 3 meses de la actividad por culpa de la COVID-19. De este centro han salido promesas como Nicolás Álvarez o Mario Mansilla. Nosotros nos despedimos ya. Ahora la previsión del tiempo. Más noticias a las 8 de la tarde con Rafa Rioja. Feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite Meteosat en el canal visible vemos que abundaba la nubosidad de tipo bajo en toda la fachada atlántica del oeste de la península debido al contraste entre el calor, el aire cálido del interior y el aire fresco del océano. También nubes bajas por el Cantábrico, por el norte incluso, que afectaban a zonas de merindades del norte de nuestra provincia. Y en la situación prevista para mañana, anticiclón en el Atlántico con bajas presiones relativas y una línea de inestabilidad entrando por el norte que dejará mañana lluvias sobre todo en esa zona del extremo norte de la península, también incluso en el norte de nuestra provincia, y tormentas como vemos en Pirineos. Concretando para nuestra provincia, en este jueves 2 de julio, como decíamos, debido a la entrada de vientos mañana de componente norte y a esa línea de inestabilidad, en toda la zona de merindades tendremos los cielos muy nubosos, con lluvias en Espinosa de los Monteros, además serán abundantes. Allí las máximas no pasarán de los 16 grados, las mínimas sobre 10. Por el Valle del Ebro también cielos nubosos en toda merindades, con temperaturas máximas de 19-20 grados hasta 22 en Miranda. Por la Bureba y por el este habrá cielos nubosos también con algunas lluvias y chubascos por la mañana. Las temperaturas máximas mañana en toda esta zona se quedan en 20 grados, en la cara norte de la Sierra de la Demanda en 18. Por el centro y el oeste hablaremos de intervalos nubosos, quizás también con algunas llovinas, chubascos débiles a primeras horas por el norte de Villadigo, incluso en la capital. Luego por la tarde algunas nubes de desarrollo y las temperaturas a la baja, con el viento del nordeste todo el día. Máximas en Melgar se quedan sobre 23 grados, en la capital y alrededores sobre 22. Ya por el sur aquí no habrá lluvias, habrá intervalos nubosos en el Valle de la Arlanza con máximas sobre 27 grados. Y en el sur, en el Valle de Duero, cielos despejados, allí todavía con calor, máximas de 30 grados. También cielos despejados o poco nubosos en la sierra con máximas de 25-26 grados. Mañana en Burgos capital lo más destacado es que va a entrar viento del nordeste y que se van a desplomar las temperaturas. Hoy tendremos 30, mañana nos quedaremos en 22 grados. El viernes ya se despejan las nubes, vuelven a subir tímidamente un poco las temperaturas, todavía viento del nordeste, y el sábado ya sol y calor. Y terminamos nuestro programa hoy ofreciendo una de las plantas medicinales por excelencia, la milenrama, Achillea millefolium. Es una planta que se ha utilizado desde antiguo, además es muy común, se puede encontrar en caminos y carreteras.